Hola amigos, estamos con Fran González, que nos va a contar el evento que hemos estado. Buenas, pues mira, hoy hemos hecho una cosa muy, muy especial con David, que era juntar Málaga y Madrid con platos muy típicos, pues bueno, para acercar a la gente un poco tanto lo que se hace en Málaga como lo que hacemos en Madrid. Hemos hecho un quesito, hemos empezado con un queso de Madrid, con una pasa, le ha seguido algo muy, muy, muy típico de Madrid, como es un bocata de calamares. Yo no te quiero poner para trocar de la postura. Ahora te hago uno y lo pruebas. Mira, Fran. Chao para el canal, Andrea. Para la cocina de España. Para la cocina de España, para la cocina de España. Sí, como a mí se me ha quedado, yo os lo he dicho, para la cocina de España. Y a él. Bueno, buenas noches, estamos aquí en Jateche, en Madrid, y hemos llevado a cabo una experiencia gastronómica. En la que hemos hecho una pequeña batalla, mi amigo Frank y yo, Madrid contra Málaga. Y bueno, él ha presentado tres platos madrileños, yo tres platos malagueños. He seguido yo con un tartar de salchichón de Málaga, que le hemos puesto un kit de pimiento dulce de Almería. Hemos terminado con unas perlas de mango de la Salquía, para continuar después con un ñoqui de rabo de toro a la rondeña. Ñoqui, porque le hemos llamado ñoqui, porque hemos revertido la receta para meterlo en una bola de patata que hemos cocido. Hemos frito, hemos glaseado con el jugo del rabo de toro y hemos rellenado el mismo rabo de toro dentro. Hemos terminado con un queso viejo rallado y su mismo jugo. Entonces un plato muy sencillito, muy tradicional la receta, pero un poco evolucionada. Después hemos continuado con un bacalao que hemos puesto un pil de pimiento del piquillo asado en leña y lo hemos levantado con una cebolla asada al carbón del hogar de la gente de la abuela. Mira, el tartar de salchichón de Málaga con esferas de mango de la Salquía, crujiente de pimiento de mango dulce y mayonesa de quiche. ¿Para qué? Está riquísimo. Sí, ya lo he dicho. Después el cartel va, el ravioli. ¿Te va a ir el chato? ¿Vale? 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 ¿Yo voy detrás tuya? Dice tu padre que no te dé nada. Vale. La verdad es muy bueno, ¿eh? Gracias, chaval. Bueno, un poquito de eso porque es parmesano, ¿no? Que tampoco. Sí. Que se cambie el sabor de. Sí, además. Con la zanahoria tan buena que hemos puesto al fondo. Hombre. Morada y amarilla, chaval. O sea, eso. Zanahoria de tres colores de fondo, ya no la queremos con el parmesano. A ver, explicar lo que va a haber. Ahora vamos a hacer un rabo de toro a la rondeña, dentro de un ñoqui. Una bola de patata, un puré amortelado,
hacemos, lo hemos rellenado de la carne del rabo de toro desmigado, lo hemos gratinado un poco en horno, y el mismo jugo del rabo de toro, lo hemos glaseado, lo hemos reducido, hemos lavado la bolita, un poquito de queso parmesano, los brotes y listo. Y este es el resultado. Muchas gracias. ¿Vale? Un plato muy sencillito y con muchas raíces de Málaga, con el rabo de toro. No se pueden los costes, ¿eh? Que si no vamos a la mierda. A ver, ¿quién me explica lo que lleva? Mira, esto es un bacalao que vamos a poner a baja temperatura con una cama de pimientos piquillos, emulsionada con un pilpil, sobre una cebollita confitada en carbón, con una esfera de miel de caña, las flores de Málaga, y terminada con un polvo de ajo de la casa de la abuela. A ver, sí. El polvo... Muy bien. Sencillito. Ahora termina con montaje. Seguimos con un ravioli de callos, algo muy típico de Madrid, queriendo darle un punto totalmente distinto, con una pasta guantú, un garbanzo, un puré. Y por último, un postre muy muy típico de aquí de Jatechea, que está teniendo mucho, mucho éxito y que le llamamos la abuela. Entonces, con ese postre lo que queremos evocar es un poco lo que es Madrid, ¿no? Un poco el caramelo de violeta, la vainilla, el bizcocho. Sobre todo lo que queremos es recordando, pues sobre todo cuando salíamos del cole, cuando éramos pequeñetes, y pues nos iban a buscar tanto nuestras madres como nuestras abuelas y nos daban ese caramelo tan típico, ¿no? De violeta, que al final es un poco lo que queremos recordar. Yo solo... Aquí tenemos el postre, le llamamos la abuela, es un postre muy típico aquí en Jatechea, que es una crema de vainilla, un bizcocho de almendra con agua de azahar, una espuma de violeta, de caramelos de violeta de aquí de Madrid, que con lo que queremos emular sobre todo es el típico caramelo que te daba tu abuela o tu madre cuando te iban a buscar al colegio, y una teja de almendra. Lo que ahora hacemos, una vez que se sirve, es que se rompe la teja y la idea es que se coja de arriba abajo para coger bien el sabor de todo lo que lleva este postre. Es un postre que es típico de la casa, esto es por aquí, que le llamamos almendra, violeta y vainilla. Le explico cómo va. De base llevamos una crema de vainilla, luego le sirve un bizcocho con brazo de almendra, una espuma de violeta y una taza de almendra. El procedimiento es con la cuchara romper de arriba abajo y comerlo. ¿Lo podrías hacer? Ay, a ver. Claro que sí. Ya, ponemos así y ya de arriba abajo. Muchas gracias. Yo solo lo que digo, que está espectacular, o sea, ya podéis venir y comeros todo porque está riquísimo, amigos. Muchas gracias. Hasta luego.